De los secuestros pasamos a los asesinatos. La tarde de ayer fue asesinado en el municipio de Medellín, en Veracruz, Narciso Elvira, ex beisbolista de los Cerveceros de Milwaukee y de las Grandes Ligas. De acuerdo con varios testigos, un sujeto le disparó cuando iba acompañado de su hijo, quien lamentablemente también perdió la vida. Cabe recordar que el pitcher zurdo fue privado de su libertad en 2015 y puesto en libertad días después. Y en Hidalgo, la Fiscalía General de la República, a través de la CEIDO y de la Unidad Especializada de Investigación en Contra de Delitos de la Salud, incineró más de 1.204 kilogramos de cocaína, la cual fue asegurada en diferentes operativos. Mientras tanto, en Quintana Roo, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana interceptaron una nave y la obligaron a descender en el aeródromo de Majagual. Ya en tierra, los elementos del ejército aseguraron 32 paquetes con droga y detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana. De acuerdo con la Sedena, la droga podría alcanzar un valor de mercado de hasta 224 millones de pesos, obviamente en el mercado negro.